Ya se va. El elevador está de ese lado. Se terminó, Vildad. Al parecer, ahora Tariq está en tus manos. Y te necesita más que nadie para no caer en la desgracia. Y también la señora Macida está tras Elif. Increíble. Elif es especial. Parece que es una niña más importante de lo que imaginaste, Vildad. Ahora me compadezco de ti, Tariq. Nunca pensé que te iba a tener en mis manos. Así que prepárate. Esto apenas comienza. Este producto puede abrirnos mercado, pero hay algo que aún no me convence. No estoy muy seguro de este. Por ejemplo, este. Es elegante, ¿no crees? Podemos sacarlo en otros colores. ¿Qué opinas? Claro. Este es el que más me gusta. Estoy seguro que tendrá éxito. Mira, tiene un detalle aquí que lo hace diferente. Debí haber ido tras ella. No tenía que irse, no debí dejarla. ¿Lo cerraste? ¿Por qué? Porque estás en otro lugar, no aquí. No, disculpa, continuemos. Así no, Kerem. Concéntrate, amigo. Así no puedo. Además, todavía parece que estás muy afectado. Si piensas que no debiste dejarla ir, corre tras ella, ya. Escúchame, si le importaras, no se habría ido de tu casa así tan fácilmente. Bueno, no sé, digo, tal vez tiene que arreglar un problema muy grave. No te hagas falsas ilusiones, Kerem. Te estás engañando a ti mismo. Si ella quisiera estar contigo, no se habría ido de tu lado. Está bien, tú sientes algo por ella, lo entiendo. Pero es evidente que ella no siente nada por ti, viejo. No se habría ido de esta manera. Basta. Supéralo, ¿sí? Tienes que reponerte. No es ni la única mujer, ni la última en tu vida. Levántate, Kerem. Te espera mucho trabajo en esta empresa. Enfócate en eso. Tal vez esté siendo muy duro. Pero lo que digo es verdad. ¿No querés?
kızgındın bana yardım et. Yanlış insana tutuldum, sonum esaret. Mecnun'a gidişte ruhum derbeder. Yanlış insana tutuldum. Dame tu mano. ¿Qué? Lo que oíste, dámela. No entiendo, ¿para qué quieres mi mano, eh? Ya, uff. Oye, no soy estúpida. Yo soy una persona decente, así que más te vale que me trates con respeto. ¿Qué sucede? ¿Con quién piensas que tratas? ¿Qué te sucede? ¿De qué estás hablando? ¿Te has vuelto loca? ¿De qué estoy hablando? ¿En serio quieres saber? ¿Por qué estás tratando de tomar mi mano, eh? ¡Déjame! Escucha, cuando yo era niña no tenía el mundo a mi disposición. Yo crecí en una familia humilde y nunca me creí superior a nadie ni que lo merecía todo como tú. ¿Crees que me puedas preparar un café? ¿Por favor? Por supuesto que sí. ¿Quieres que te traiga uno con o sin azúcar? ¿Uno sin azúcar? ¿De verdad? Así es, porque ese es el café turco. El café que bebemos aquí. Y así lo preparamos cada vez que uno de ustedes nos pide una taza de café. Tal vez allá en América no lo conocen. Tal vez pensaste en un café americano y quieres que te lo prepare. Pero no lo conozco, Kerem. Porque soy una pueblerina. Dilo, dilo, no te lo guardes, dímelo. ¿Qué más piensas, niña? ¿Qué, te da miedo? ¿Ah? No, no es de interés. Tú solo eres un prepotente y también eres un arrogante. Pero claro, a ti no te importa lo que piense. Soy nada más una ordinaria. Soy alguien de familia humilde, sin educación. Alguien que ni siquiera sabe cómo usar un uniforme de sirvienta apropiadamente. Ten. No quiero absolutamente nada que provenga de ti. Reyhan, espera un momento. A ver, espera, no entiendo lo que dices. Si hubieras sabido que yo era el donador, ¿hubieras aceptado? Sí. Es que... ¿Por qué no ya mejor...? Es suficiente. Basta, no quiero escuchar. Ya me dijiste demasiado, con el simple hecho de no decir una sola palabra. Escucha, Kerem, quiero que entiendas una cosa. Yo jamás me fijaría en alguien como Tolga. Él fue quien vino hacia mí y se sentó en la misma mesa. Además, ¿qué clase de mujer crees que soy yo, eh? Ya, Reyhan, tranquila. Escúchame bien. Yo no soy como las mujeres a las que estás acostumbrado a tratar. Yo soy una persona que se hace respetar, así que cuida tus palabras. Es la última vez que me ofendes de esta manera, ¿entendiste? Thank you.
Ya quedó. Toda la casa está limpia. Quedó muy bien. Mi mamá estará feliz cuando vea que la limpié. Estará orgullosa de mí. Espero que llegue muy pronto. Ojalá. Y Vildán está siendo linda, como ya lo estaba haciendo. Ya cambió demasiado. Supongo que entiende que extraño mucho a mi mamá. Tal vez se sienta mal por mí. Solo deseo que siga siendo de esa forma. Ojalá encuentre a mi mamá, por favor. Alá, por favor, haz que Vildán encuentre a mi madre. Te lo ruego. Y creo que es buena persona. Va a encontrar a mi mamá. Y la traerá de vuelta conmigo, lo sé. Madre, yo te he extrañado mucho. Demasiado. Eres un ángel. Por favor, vuelve. Ven aquí. Te ruego, por favor, escúchame. Por favor. Váyase de aquí. ¿Qué cree que está haciendo? La he visto muchas veces por aquí. Deja de hurgar en la basura. Ya, váyase de aquí. Solo viene a hacer desorden. Además, los niños del vecindario ya le tienen miedo. Ya váyase. Váyase. No comería basura si no estuviera loca. Estoy esperando a Tariq Bey. Ven. Distrito Sogukoyú.
Rápido, yo estoy aquí. Vayamos por allá. ¿Hace cuántos días viste a Leaf? 2 días, señor. A las afueras del vecindario. Ella debe estar por aquí, entre estas calles. Se ve muy hermoso. Ay, mi mamá se va a sorprender al verme. Dirá que he crecido mucho. Por fin, mi sueño se va a hacer realidad. Estoy muy ansiosa por verte, mamá. Pero ya estoy sudando por limpiar la casa. Ay, no puede ser, sudé mucho. No puedo ponerme este vestido. Debo estar limpia ya. Así no puedo usar este vestido. Sí, mejor me voy a dar un buen baño. La posibilidad de encontrar el Leaf en estas calles es muy baja. Llevamos muchas horas caminando. ¿Qué más quiere que hagamos, señor Tarek? Tenemos que buscarla. Ya le dije que debe estar por estas calles. Entiéndame, ella no vendrá hacia nosotros como por arte de magia. Debemos pensar en algo más. No creo que encontremos a Leaf de esta forma. Le voy a preguntar a ese señor. Muy buen día. Buenos días. Perdone usted, ¿ha visto una niña rubia de 8 años, delgada y de ojos azules últimamente por este rumbo? Vi una niña apenas así como la describe. ¿Por qué? Señor, ¿y cuándo la vio? Ayer vino a comprar queso, pero era una niña muy tímida y muy callada. De hecho, nunca la había visto. Le pregunté si era de aquí y dijo que sí. ¿Y ella le dijo en qué casa vivía? No le pregunté. ¿Venía sola, señor? ¿Cómo se encontraba? ¿Se veía preocupada, como si escapara de alguna persona? Se veía normal, solo algo tímida. Aunque noté que tenía miedo. ¿Pero no le dijo nada más a usted? ¿Dónde vive? ¿Pudo decirle alguna otra cosa? Sí, me dijo algo más, pero atendí a otros clientes. No puse atención. ¿Por qué me preguntan sobre la pequeña? Mire, esa niña es muy importante para nosotros. Algo malo puede pasarle. Creemos que ha estado secuestrada. Estamos preocupados por su seguridad. La buscamos para rescatarla, ¿entiende eso? Entiendo. Tal vez esto le ayude a refrescar su memoria. Tome. Debe decirnos si la vuelve a ver. Ya vendré después a preguntarle. Cualquier tipo de información para nosotros puede ser muy valiosa. Considérelo, señor. Créame, señora, no recuerdo más por el momento. Pero si quieren me pueden dejar sus números telefónicos. Y si vuelvo a ver a esa niña por aquí, yo les aviso. Le dejaré mi número. Thank you.
mi número. Por favor, avísenos si sabe algo de ella. Tendrá recompensa. No se preocupe. Es algo serio. No se preocupe, les informaré. Muchas gracias. Vamos a seguir buscando a la pequeña. ¿Nos marchamos? Con su permiso. Buen día. Buen día. Estamos cerca. La encontraremos. Yo se lo dije, señor. Pronto la vamos a encontrar. Muy bien. Quiero que estés pendiente del teléfono, ¿de acuerdo? A ese señor le gusta el dinero. Creo que será fácil de convencer. Estaré al pendiente. Las trenzas sí me quedaron. Reyhan me dijo que la gente que se ama siempre están juntos en algún momento de la vida. Mi mamá al fin estará conmigo. Desearía que también Reyhan estuviera aquí. Seríamos felices. Cuando mi mamá por fin regrese, no voy a volver a esa mansión nunca, nunca más. Seremos felices. Viviremos las dos juntas y tampoco tendré que ver a Tariq otra vez, nunca. Ah nasıl bir mücadele, sakın diyen aklım ile yaşa diyen kalbimin arasında kalmışım. Allah'ım sana sığındım, bana yardım et. Yanlış insana tutuldum, sonum esaret. Mecnun'a dönerim bu gidişle, ruhum dermeden. Yanlış insana tutuldum, bana yol göster. Allah'ım sana sığındım, bana yardım et. Yanlış insana tutuldum, sonum esaret. Mecnun'a dönerim bu gidişle, ruhum dermeden. Yanlış insana tutuldum, bana yol göster. Kendime bile itiraf edemiyorsun. Gönlümün sesini nasıl dinleyeyim? Siyahla beyaz kadar farklıyız. Bu aşkı başlamadan bitirmeliyim. Ah nasıl bir mücadele, sakın diyen aklım. Toma esto, Cenicienta.
kalmışım. Allah'ım sana sığındım, bana yardım et. Yanlış insana tutuldum, sonum esaret. La princesa dejó solo un zapato en ese cuento, pero tú dejaste ambos. Aunque yo afortunadamente reconocí tu vestido, así que no tuve que ir a buscarte. Estoy tratando de encontrar la tercera potencia de menos tres, ¿verdad? Está bien. Entonces, tengo que encontrar el valor del número entre paréntesis. ¿Cuál es este? Menos uno, ¿no es así? Buenos días, señorita. Si viene a buscar al señor Kerem, le informo que no está aquí. Mira, yo no soy cualquier persona. Kerem siempre me recibe aunque esté ocupado, no lo olvides. Le dije que el señor Kerem no estaba. ¿Y a dónde fue? No me lo dijo, señorita. Está bien, puedes irte. ¿Qué? Disculpe. Dije que te fueras, ¿no estás escuchando? ¿Acaso estás sorda? Pero no puedo dejarla aquí, señorita, porque... Yo puedo quedarme aquí, ya lárgate. Entiende, necesito conversar en privado con Kerem. Retírate, por favor. Perdón. Entonces me retiro. Bueno. Kerem, ¿cómo estás? Yo estaba cerca de la compañía y quise pasar a ver cómo estabas. Iba a darte una sorpresa, pero no te pude encontrar. Sí, así es, tuve que salir. Oye, ¿dónde estás, Kerem? No sé, tal vez pueda alcanzarte y hacerte compañía. ¿Eso qué te parece? No, no puedo hoy, discúlpame. ¿Qué pasa, Kerem? Será la próxima vez. Está bien. Claro, nos vemos. Sí, bueno, hasta luego. ¿Cómo te atreves a rechazarme? ¿Qué te pasa? Alto, lo escuché muy extraño. Ay, no puedo creer que todavía esté en depresión por esa estúpida. Uf, esto es increíble. Todavía no lo creo, en serio. Pero así como pude mandar a esa sirvienta salvaje a su cueva, podré sacar a Kerem de su profunda tristeza. Y entonces, él será mío al fin. Thank you.
Está bien. Ya caminamos mucho por hoy. Señor, pero... ¿seguro quiere parar? Creo que deberíamos buscarla más tiempo, ¿no lo cree? Elif está en estos rumbos. No esperes que yo esté buscando una niña en la calle por horas. Ya perdí mucho tiempo hoy. Ya será mañana. Y tú, Vildan, no quiero que te aparezcas en mi oficina. ¿Comprendes? Puedes meterme en problemas. Está bien, señor Tarik. Como usted diga. Mire, señor, yo... ¿Qué? Ya dime qué demonios quieres. Tengo muchas cosas que hacer y no puedo quedarme aquí esperándote toda la mañana. Estoy en una situación económica complicada. Voy a sacarte todo lo que se pueda, Tarik. Te tengo en mis manos. Pero el dinero no es todo lo que podré sacarte. Terminaré por destruirte pronto, Tarik. Pronto. Elif. Ya estoy aquí, pequeña. ¿Cómo le decía Reyhan? Cabello dorado, sí. Elif, ¿dónde estás, niña? ¿Por qué no contestas? ¿Qué? ¿No me está escuchando? ¿Elif? ¡Ya llegó mi mamá! ¿Cuál mamá, Elif? ¿No había salido para traer a mi mamá? ¿A dónde busco a tu mamá para traértela, Elif? Yo te pregunté si traerías a mi mamá y solo te reíste conmigo.
Así que yo pensé que saldrías a buscarla. Dime, ¿no la buscaste? ¿En serio creíste que yo podría encontrar a tu madre? No seas tan tonta, pequeña. Yo no sé dónde está tu madre. Ay, no, ¿de verdad pensaste eso? ¡Qué tonta! Ay, estoy muy cansada. Me voy a ir a cambiar de ropa. Este viento casi nos rompe esta ventana. Bueno, creo que falta el té. Por fin empezó una racha muy buena, Vildan. A Tarik ya lo tengo en mis manos. Al fin la suerte me sonríe. Y está de mi lado, al parecer. ¿Qué más podrías pedir, Vildan? ¿Qué más, Vildan? Ahora ya no tienes de qué preocuparte. Thank you.
¿Ya te despertaste? Iba a ir a tu habitación por ti. Ya no tengas esa cara. Anda. Ve a lavarte las manos, Elif. Rápido, no te tardes. Parece que estará triste todo el día. A ver, ¿pero quién le dijo que yo encontraría a su mamá? No sé ni cómo podría hacerlo. No tengo ni idea de dónde esté. Kıştım kaldım, annesiz ve ikisiz, çaresiz yaşarım. Kırkışlar geçmez mi, vahit gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım, annesiz ve ikisiz, çaresiz yaşarım. Kırkışlar geçmez mi, vahit gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Buradayım, buradayım, buradayım işte.